Introducción. Estimado alumno, estás en capacidad de saber manejar adecuadamente el clima laboral de tu organización, teniendo en cuenta las altas posibilidades de existencia de conflictos laborales que se avecinan en un escenario de crisis social y económica de tu entorno. ¿Conoces tu legislación aplicable? Te doy la bienvenida al curso de Derecho Laboral y empezaremos en esta oportunidad por detallarte la primera unidad del curso. En esta primera unidad veremos temas como el ámbito de aplicación del derecho del trabajo, las fuentes del derecho de trabajo, veremos los principios del derecho de trabajo y veremos el contrato de trabajo, que incluye subtemas como su definición, sus características, sujetos, objeto del contrato, elementos del contrato de trabajo, la tipología contractual y un tema importantísimo como la desnaturalización del contrato de trabajo. Muy bien, dentro del ámbito de aplicación del derecho de trabajo, analizaremos el tipo de trabajo objeto de protección del derecho de trabajo, que constituye pues el ámbito de aplicación, el ámbito de protección del derecho laboral. Y analizaremos lo que es el trabajo humano, el libre, el forzoso. El libre a su vez subdividido en productivo, no productivo. El productivo a su vez dividido en por cuenta ajena, por cuenta propia. El de por cuenta ajena subdividido en subordinado, autónomo. Analizaremos todas estas variables contractuales para poder entender cuál es el ámbito de aplicación del derecho laboral. Otro tema importante lo constituye la clasificación de las fuentes del derecho del trabajo. Primero que nada, el concepto, la noción de las fuentes del derecho del trabajo. Pero fundamentalmente resulta importante conocer la clasificación de estas. Y analizaremos las diversas fuentes del derecho laboral o del derecho del trabajo. Las fuentes legisladas, las fuentes jurisprudenciales, las fuentes particulares, las fuentes internacionales, las fuentes académicas. Dentro de cada uno de esos tipos de fuentes existe una variedad de subcategorías. Y todo eso va a formar parte de la presente unidad. Resulta un tema fundamental en esta primera unidad los principios del derecho del trabajo. Los principios, estos cánones generales que inspiran y orientan a los operadores del derecho laboral, al legislador, al mismo trabajador y empleador como recurrente del sistema judicial, del sistema legal. Nos analizaremos su creación, analizaremos la interpretación y sobre todo analizaremos la aplicación de los principios del derecho laboral. Otro tema capital en esta primera unidad es el relacionado con el contrato de trabajo, su naturaleza, su concepto. Analizaremos el acuerdo de voluntades, los elementos que constituyen el contrato de trabajo, la prestación personal de servicios, ¿no? Distinto, lo diferenciaremos de la alocación de servicios, la subordinación, el pago de su remuneración, para poder identificar los diversos casos que en la vida real se producen, la desnaturalización del contrato de trabajo. Entonces, este constituye un tema fundamental, estimados participantes, en esta unidad. Dentro de este tema del contrato de trabajo, analizaremos también la tipología de los contratos a plazo fijo, los contratos de naturaleza temporal, que incluye el inicio, incremento de actividad, las necesidades de mercado, la reconversión empresarial. Analizaremos los contratos a plazo fijo de naturaleza accidental, el contrato ocasional, el contrato de suplencia, el contrato de emergencia. Analizaremos el contrato de obra o servicio específico, y entre ellos tendremos el contrato específico, el contrato intermitente, el contrato de temporada. Es un tema interesantísimo, sobre todo en una coyuntura en la que justo venimos de un problema tremendo con la crisis en el sector agroexportador, ¿no? Laboral. ¿Recuerdan ustedes todos estos problemas que se han suscitado en el sur del país, con la toma de carreteras y los reclamos sociales por parte de los trabajadores de estas empresas, que finalmente terminó por derogarse la ley de promoción agraria y establecerse un nuevo marco normativo de la ley de promoción agraria y sus implicancias laborales? Lo analizaremos en esta unidad. Igualmente, parte de la unidad constituirá el aspecto práctico, el aspecto pragmático de su desarrollo, ¿no? Y en ese sentido tenemos una
diversa casuística para poder analizar las diferentes tipologías de contrato. Plantearemos dentro de clases supuestos de hecho, supuestos diversos para que ustedes encajen el contrato específico que corresponda a dicha modalidad. Aprenderemos la redacción de las principales cláusulas del contrato de trabajo, todo lo que finalmente va a significar la aplicación de los aspectos sustantivos analizados en esta unidad. Y creemos que esta parte es fundamental, esa parte es fundamental que se materialice en la práctica y puedan ustedes diferenciar tremendamente los conceptos de contrato laboral típico y atípico. Y es por ello que en clases analizaremos cada uno de los diferentes requisitos, condiciones y supuestos y cada uno de los aspectos diferenciadores entre los contratos, entre los diversos contratos típicos y atípicos y sus implicancias legales, laborales, necesario para todo jefe de personal, para todo gerente de recursos humanos, para todo jefe de administración de cualquier empresa. Fundamental. Así que espero verlos a todos muy, muy animados con el aspecto práctico de esta primera unidad. Muchas gracias.